¿Qué hay? Sí, tío, no mucho, pero... Sí. Bueno, pues vamos a ir comenzando ya con este encuentro, esta segunda parte de la charla coloquio dibujando a los grandes iconos del cómic americano desde España, porque la verdad es que dentro de este aldea global que hoy en día es el mundo, tenemos la suerte de que muchos de los personajes que forman parte de la cultura popular de todo el mundo, películas aparte, estén siendo realizados por muchos autores de nuestro país, desde Conan, Batman, Wonder Woman, Superman, La Patrulla X, casi todos los personajes que podemos pensar han sido dibujados por autores que están en esta mesa. Y la verdad, bueno, que es un lujazo teneros con nosotros. Para empezar, los voy a presentar. Tenemos aquí a Juana Ramírez, a Sergio Dávila, a Álvaro Martínez y Jorge Fornés. Y me hizo mucha gracia que Germán ayer al empezar dijo: coño, ¿en qué momento hemos cambiado el nombre de la charla? Porque yo pensé que era Viviendo el Sueño Americano, que no sé por qué se inventó cosa semejante, porque nunca tuvimos pensado esa charla. Pero sí me viene bien para hacer una primera pregunta, los cuatro vais respondiendo en el orden que queráis. Los cuatro, tenéis claro que queréis hacer cómics a este nivel, ahora estáis haciendo cómics a este nivel. Una vez ya estáis en ese sueño cumplido, ¿era como esperabais, era peor que esperabais, era mucho mejor de lo que esperabais? ¿Qué os ha sorprendido? Porque claro, una cosa es imaginarlo y otra cosa es tener que hacerlo. ¿Así? No, vosotros no habéis hablado todavía. Uy. Déjame descansar un poquito. Uy, lo que me ha dicho. Dale. Es que han sido tantas preguntas. Yo, por lo menos, yo lo estoy disfrutando como un niño. Yo siempre digo de que en este trabajo tienes, cuando pasas de ser profesional a ser fan, tienes un cambio, ¿no? Bueno, fan, profesional, fan. Bueno, tú, os ordena lo que queráis. Bueno, total, que yo, por lo menos, sí, yo todavía tengo ilusión, todavía tengo ese fan dentro, todavía tengo ese friki dentro, y todavía tengo esa ilusión de poder dibujar los personajes que he leído toda mi vida y poder disfrutar trabajando de esto, pues es cojonudo. Yo, por lo menos. Y eso, ¿no? Sí, no, yo igual, yo creo que en cada trabajo que me dan todavía salto como un niño, o sea, no salto, pero me emociono mucho cada vez que hay un sobre todo cuando es un personaje nuevo, cuando, qué sé yo, una colección que no había tocado todavía, es emocionante. Luego lo que tiene es que una vez ya estás, como decías, tiene inconvenientes, ¿no? Hay gente que es mucho más, mucho más hábil, mucho más organizada. A mí me cuesta mucho sacar las entregas y es fastidiado y tiene una parte muy dura el trabajo, pero es emocionante, sí, sí. Siempre, todo el rato, a cada personaje nuevo, qué sé yo, la Kamala esta, que es relativamente nueva también, la dibujé hace poco y es muy divertida. Entonces, cada personaje tiene sus cosas y es emocionante. No tiene por qué ser un clásico ni nada de esto. Yo, a mí me hace gracia que todos hemos usado palabras como todavía, aún, conservo, sin embargo sigo siendo, me hace gracia como que estamos por hecho que en algún punto no nos va a gustar hacer esto o que no vamos a tener esa ilusión. Yo, bueno, pues coincido con ellos, que sigo con ella, sigo con la ilusión del niño que quería ser dibujante y bueno, me veo a mí mismo reflejado en las cosas que no me creía cuando leía entrevistas a mis dibujantes, como yo ya no leo cómics. Bueno, sí, ayer comentamos que sigo leyendo, pero muchísimo menos de lo que lo hacía. A mí me gustaba mucho leer esas ¿cómo es tu rutina diaria?, ¿no? Y entonces me imaginaba a mí cómo sería la vida. Pues me levanto a las 8, pues al final, sí, me levanto a las 8, me pongo a dibujar. Entonces, al final, he convertido mi vida en la ilusión que tenía, en esa rutina que me imaginaba idílica. Y bueno, es idílica, en cierto modo, y a la vez puede llegar a ser un infierno, pero no estamos aquí para quejarnos ninguno. Yo creo que estamos en algo, haciendo algo maravilloso, al fin y al cabo. ¿No crees, Jorge? Sí, sí. No, mi capacidad de sorpresa varía bastante este último año. Pero sí es cierto que es como me lo esperaba. Que todavía tenemos la ilusión, claro, porque llevamos relativamente poco, menos Álvaro, que llevo desde el cuaternario. Oye, llevo 5 años. Esto hace, ¿no?
Pero sí, sí, es verdad. De todas maneras, hay una cierta parte de irónico con eso de tus sueños. Nosotros cuando tenemos un grupo de WhatsApp y cuando alguien está muy puteado, muy mal, o ya 24 horas sin dormir, con las piernas hinchadas, dice, vive tu sueño, cabrón, vive tu sueño. Pero sí, sí, es verdad. Que es guay, no nos podemos quejar. Comentaba ayer Fernando Blanco en la mesa de que hoy en día que te den una oportunidad de dibujar un cómic de uno de estos grandes personajes, en Marvel o en DC, o por lo menos un cómic en el que salga en una esquinita alguno de esos personajes, es moderadamente fácil. Que es mucho más difícil, una vez metes el pie ahí, pues quedarte, porque lo definió como una máquina de triturar novatos, un poco lo que eran ahora las mayores. Me gustaría que nos hablarais un poquito de esto, ¿no? De esos primeros momentos, que vosotros más o menos ya los habéis pasado. Si es cierto que es tan así, ¿qué consejo le daríais a alguien en esos primeros trabajos? Yo que no se desanime. Bueno, ya lo hablamos en la charla. Yo estuve, después de debutar 5 meses trabajando, estuve 6 o 7 sin trabajar porque no tenía. Pero la cuestión es ir constantemente mejorando y no venirse abajo, porque es muy probable que puedas tener la primera oportunidad y te haya costado muchísimo y luego no te den otra. Pero siempre tienes otras compañías independientes que si has publicado en una mayor te abren más las puertas. No sé, es cierto que lo más difícil es mantenerse. También tienes la opción que nunca se habla de la opción agente. De tener un agente que te consiga el trabajo. Si tienes la suerte de que alguien te puede llevar, ese problema pasa un poco a segundo plano, porque ellos tienen más contactos, saben más del medio y pueden conseguirte trabajos que tú solo no llegarías o no podrías acceder. Voy a llorar, ¿eh? Venga, llora delante del micrófono. Llora. ¿Quieres? Hostia, estás rollo guay, ¿eh? Pero comparte aquí. Es un rollo, tío. Sí, pasa eso. Bueno, sí, yo creo que tú escuchas el micrófono. Bueno, yo consejos yo daría es no rendirse, bueno, lo típico, ¿no? Seguir para adelante, seguir vivir tu sueño, triunfar, ahí está la meta, tirar, correr. La música de Rocky. Y pum, levantarse, pegarse de una hostia a otra, levantarse. Yo no puedo decir mucho porque yo todavía estoy levantándome y cayendo, y yo creo que hoy en día, si no te levantas, por muy profesional que seas, por mucho tiempo que lleves, no eres capaz de levantarte tú solo o de tener los pies en la tierra, yo creo que mal lo llevas. Yo pienso que debes de la persona que está empezando debe dejarse aconsejar por profesionales, debe asumir las críticas buenas y malas, sobre todo las malas, porque el ego va creciendo y nos pensamos todos que dibujamos de puta madre, que somos los mejores, en realidad tenemos mucho que aprender. Y yo creo que es bueno aconsejarse de toda gente y coger los mejores consejos y tirar, y sobre todo trabajar y tirar para adelante. Y no sea aquello de no valen las horas, el día tiene 24 horas. Tú puedes trabajar, tú puedes o ser... O si no lo sabías. Claro, me refiero a que tú puedes ser cartero y dices, no, es que estoy trabajando de cartero y no tengo tiempo para hacer páginas de muestra. No, tus cojones, tú tira para adelante y por la noche la haces. Como todo el mundo ha hecho, y si tú quieres, esa es tu meta, tú lucha y tira para adelante. No vale llorar. Si quieres llegar, pues ahí está. Esta es la meta, cógela si quieres, y si no, pues no vale rendirse. ¡Fuerza y honor! Tío, está bien que digas eso de mantener los pies en la tierra y todo esto, porque debe ser difícil mantenerlos cuando la peña lleva una camiseta que pone Forner Rules. ¡Hostia! Debe ser difícil mantenerse aquí. No, yo creo que sí, cuando estás buscando trabajo, sí que te tienes que dejar de tonterías y tienes que dibujar un montón. Pero un montón, tienes que olvidarte de, es que estoy trabajando de frutero, es que el editor me ha dicho que esto no lo hago bien y yo lo hago muy bien, no. El editor es el que manda, es el jefe, y si él decide que para su empresa necesita X material, pues tienes que hacer ese material por muy bueno que pienses que eres. Y una vez te han pillado, pues sí que sobre todo al principio hay que apretar un montón las tuercas porque tienes que demostrar que eres rápido, que puedes llegar al menos a las fechas, que vas a estar ahí al pie del cañón para cualquier cosa que necesiten. Y más adelante, pero bastante más adelante, pues puede ser que el editor ya te conozca, ya se relaje un poco más, tenga un poco más de manga ancha contigo. Y por ahí sí, pero al principio hay que apretar mucho y nada, dibujar un montón. Vive tu sueño. Yo vivo mi sueño. Yo a todo lo que han comentado ellos, añadiría que yo intento por lo menos tener un equilibrio entre
entre humildad y confianza en mí mismo. Quiero decir, porque, a ver, hacer los dibujos, tú estás ilustrando un guión de alguien, ¿vale? Entonces, a veces se nos olvida, bueno, en el caso de Jorge, por ejemplo, que es un narrador muy, muy, muy versado, pues lo tiene muy presente, pero a veces nos olvida que estamos contando una historia de alguien y que al final el mercado te pone en tu sitio en ese sentido de que eres un dibujante, no eres, o sea, lo importante es la historia. Es duro decirlo, pero es así, la gente se queda con la historia, la gente, luego el dibujo le puede gustar o no, pero lo que va a recordar, lo que va a comentar, lo que va a evocar es la historia, no hay otra. Entonces, a mí se me ha quitado también la arrogancia de, ay, mis dibujos son preciosos y quiero que se vea, y que sea, bueno, pues intento hacerlos lo más preciosos que puedo, pero es que si no hay nada que leer debajo, no. Y al final, incluso el propio mercado te lo dice, tal saga de tal guionista, y el dibujante por lo general suele más pequeñico, entonces pues eso te va poniendo en tu sitio. No quiero decir con esto, por eso te digo la mezcla entre humildad y confianza en mí mismo, que no crea que mi trabajo es importante y que no me siente con confianza de dibujar, porque si no me hago pequeño y tiro el lápiz, ¿sabes? Tengo que sentirme... Entonces hay que lograr ese equilibrio de no creerte tú más importante que nadie y a la vez intentar aportar el máximo posible. Cuando se habla del mundo digital con dibujantes, generalmente la pregunta suele ser, bueno, ¿vosotros seguís dibujando en papel? ¿Os habéis pasado a la cinta y todo este tipo de cosas? Yo os voy a preguntar por otro aspecto del mundo digital, desde el punto de vista del organizador del festival. Si me tuvieran que decir, en los últimos años, de la lista de autores invitados, ¿quiénes han caído a última hora? Yo diría la gran mayoría, en el 90%, autores españoles trabajando para el mercado americano. Y el motivo suele ser que hace unos años, antes de la época de Facebook, Twitter, WhatsApp, pues ya se me han comprometido a un viaje, cuando el editor llegaba, es que al final me han entregado 5 semanas, ya no estaba el tío en casa, con lo cual aparecía ese número. Pero ahora os pueden localizar en cualquier momento y es más fácil que recibas un WhatsApp de tu editor o que os cambien los planes y, claro, te pillan en casa, que le dices, pues no, porque ya me marcho mañana. Entonces, ¿notáis mucho a lo largo de los años, a lo mejor quizá los que más años lleváis, que esto de que os localicen las 24 horas del día sea como un trabajo de un superhéroe de 24 hours, o vosotros eso lo lleváis bien? Y bueno, realmente, bueno, y aquí entraría también lo de la figura de la gente que decías tú antes, ¿no? También, que puede, sí, ser que también sea él el que se... Pero realmente sí que es cierto que en la inmediatez que ha crecido ahora prácticamente todo el mundo tiene smartphone, el mail está muy accesible. Yo no he encontrado editores tampoco que tardes 1 o 2 días en contestar y les sepa mal. Ellos ya saben que hay una diferencia horaria y que no todo el mundo está disponible 24 horas. Pero sí es cierto que tienes menos excusas como para... Por otra parte, es una ventaja porque te enteras de todos los cambios inmediatamente. Antes a lo mejor ya tenías la página dibujada, habían decidido de eliminar un personaje, que eso ha pasado 1000 veces, o cambiarle de traje o lo que sea, y te acaba de hacerlo todo y ahora inmediatamente lo puedes solucionar. Pero sí es cierto que hay como un trasfondo ahí, que te sientes un poco conductor de grúa 24 horas localizado. Sí, de hecho, bueno, yo vi hace un par de años, vi unos tweets de CBC Wolski, sí, que precisamente pilló a un chaval que le estaba diciendo que estaba muy ocupado y tal, y lo pilló en una foto en un salón y dijo por Twitter, este chico no va a trabajar más, o algo así, ¿eh? Bueno, de hecho hubo un tuit de Cebuski también hace un año así, que decía que 4 nuevos artistas habían perdido su trabajo en Marvel por no contestar a los mails. Exacto. O sea, tú estás intentando entrar en Marvel y durante una semana no contestas el mail donde te dan el primer trabajo. Eso ya te da una idea de Están en aviones. Tantos aquí. Pero yo creo que estamos todos un poco inmersos en esa psicosis, todos los presentes en todos los aspectos de nuestras vidas en este momento, ¿sabes? O sea, tu familia sabe todo lo que andas poniendo, tus amigos, ¿sabes? O sea, yo muchas veces también, mira, lo sufro más en el sentido de que, por ejemplo, a lo mejor digamos que tengo mucho curre, algún amigo me propone hacer algo y yo digo que no puedo, ¿sabes? Y después, pues mi novia, que no le puedo decir con tanta frecuencia que no, ¿sabes? Entonces, a ella sí le digo que sí a hacer algo. Y luego veo una foto, oye, tío, he visto que habéis estado con tu novia, tú no sé dónde, y conmigo no queda. Entonces, pero al final la realidad es que no queda contigo porque estaba trabajando realmente, ¿sabes? Entonces, ahí hay como una mezcolanza psicótica de que nuestras vidas ya no nos pertenecen y además las estamos entregando voluntariamente, que se mezclan eso, la familia, el trabajo, es un poco enfermizo. Yo estoy intentando desligarme de las redes y lo estoy medio consiguiendo, pero estoy un poco...
Y en cuanto al trabajo, no sé, es que tampoco, no sé si mis editores están pendientes de lo que yo ando poniendo, pero no. Claro, como autor muchas veces, cuando estás en convenciones o en salones, no se te ha dado cuenta cómo ha bajado drásticamente el tema, nos hacemos fotos y las ponemos en redes. Porque nunca sabes si el autor de al lado tiene 3 páginas por entregar. Es que sí, ha pasado, ¿sabes? Entonces, el tema, vamos a hacernos un selfie y lo ponemos en redes, ha bajado drásticamente, pero nunca sabes. Eso ha pasado. Hemos ido a comer, hemos hecho una foto y uno la subió al FECO y le escribo, oye, bórrala, que no puedo estar ahí comiendo porque tengo una fecha de entrega, le he pedido un par de días al editor y si me ve ahí comiendo con todos, pues me va a decir, estás muerto. Está rascando las pelotas. Sí, sí. Pero yo creo que los editores saben que tú como profesional, tú tienes, vas a salones, vas a firmas, a ellos les vienen bien y todo, pero tú como profesional tú tienes que llegar a la fecha de entrega. Yo, por ejemplo, yo he venido aquí y yo me he traído trabajo. Más uno. Claro, todos, casi todos tenemos trabajo, ya sea, yo todavía trabajo un papel y yo me traigo el papel, dibujando a mano. Hay gente que trabaja en digital, se trae el iPad o la tablet portátil o lo que sea, pero sobre todo hay que ser profesional. Hoy en día el tema de las redes también es súper importante, ¿no? Pero ante todo profesional, si no, a la puta calle. Copón. Joder, no te querría editor, ¿eh? Aquí, no. También dentro del ideal de ya estoy en Estados Unidos, estoy dibujando personajes, hay como dos vertientes, ¿no? Que cada vez se nota más el, oye, pues yo prefiero estar 12, 14 números en un personaje más o menos pequeño donde me dejen hacer lo que quiera, puedo correr más riesgos, no me dicen, oye, que como este personaje sale en 5 series, aquí ha habido un cambio, ahora lo tengo que corregir todo. O el, pues mira, prefiero dibujar la serie más top, los personajes que siempre he soñado y señoras de mí lo que quieras, ¿no? A partir de ahí que venga cualquier. ¿En cuál las, en vuestro ideal, dónde os sentiréis más cómodos de estas dos opciones? A mí me gusta más dibujar personajes pequeños donde tienes más libertad creativa y no hay tanta presión. Obviamente no voy a decir que no. Dijo el dibujante de Batman. Obviamente no voy a decir que no a esos personajes, pero me siento más cómodo trabajando con personajes pequeños. Sí. Porque te dan más libertad, no tienes tanta presión. Como Batman, Robin, claro. Sí, sí, yo también, yo prefiero personajes pequeños, Pulgarcito, no. El Mudillo. Sí. Porque, claro, no es tanto por la presión de los grandes y lo que sufres, sino por la libertad que tienes con estos otros que nadie ha representado tanto o que tú no te has fijado tanto y tienes más manga ancha. Y que perdona que te interrumpa, Juan. Interrúmpeme. Y que si un personaje como Ana de Levil vende mucho, a lo mejor lo vende contigo que sin ti. Si tú consigues que una colección pequeña, un personaje pequeño, tenga éxito, la responsabilidad es tuya y todo el mundo se va a dar cuenta. Sí, es verdad. Sí. Es que hay personajes que son grandes que ya se venden solos. Dibuje que lo dibuje o que inicie entre comillas que lo inicie. Ya Spider-Man prácticamente o Batman sin te merece nada. Son personajes de primera línea, se venden como churros. Como su hija Juanito, Fornés o Álvaro o yo, bueno yo no, pero que son personajes que se venden un montón, se venden solo y es como, quizá no tiene tan, bueno a ver, tiene más mérito coger un personaje pequeño y llevártelo arriba, que es lo que decías tú, ¿no? Entonces quizá lo disfrutan más porque lo puedes hacer más a ti y lo puedes moldear y lo puedes, no sé, puedes meterte más en el tema del guión y puedes ayudar más, sentirte más que es tuyo, digo yo. ¿Quieres aprovechar para hacer alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta al público? Sí. Yo tengo un par de ellas. La primera es la tonta de siempre. Ya sé la respuesta, pero que quieras formularla quizá de otra manera. Y es que está claro que aquí hay mucho talento, no solo en cómics, sino en todas partes. Ahora tenemos incluso un éxito internacional con la Casa de Papel. Bueno, pasan cosas. ¿Qué podemos hacer cuando estamos trabajando para afuera y engrandeciendo, por así decirlo, la industria de otro lado? Para que eso de alguna manera acabe repercutiendo para adentro. Sé que es la pregunta de siempre, pero bueno, de lo que os hayáis quedado vosotros con lecciones para el futuro de lo que se podría hacer aquí. Y la otra es si en algún momento se os permite aprovechar esas nuevas tecnologías para hablar más con los guionistas y tener una relación un poquito más estrecha, creativa en ese sentido, que me imagino que sería un deseo que tendríais todos, claro. Yo me voy a ir pensando en la primera, ¿vale? Porque no sé, no sabría qué responderte así en el primer momento. Con la segunda, los guionistas, lo comentábamos ayer, que yo creo que
sigue habiendo una, o sea, nos respetan como, como colaboradores y les gusta nuestro trabajo y nos valoran y tal, y suele haber, bueno, yo tengo, trabajo con un mismo guionista hace ya 4 años, casi 3 años, entonces tengo ya una relación un poquitín más estrecha, pero lo comentábamos ayer que yo creo que aún existe una distancia entre la relación que tienen ellos con los artistas americanos y la que tienen con nosotros, salvo excepciones de los tótems, ¿no? Los que estén en la cúspide. Ellos tienen una relación diferente con los artistas norteamericanos. Con nosotros, pues, nos aprecian, nos comparten con nosotros, pero no, a mí, no, a mí yo no me siento implicado. Al principio, quizás, de la serie que estoy haciendo ahora, pues hubo un pequeño intercambio de ideas y no me siento implicado, pero no me siento mal por ello tampoco. Quiero decir, es la, él es el guionista y él tiene la, su historia en la cabeza y yo aporto visualmente. Y si me piden diseños, cosas así, pues bueno. Y de ahí no pasamos. Una relación cordial, está con él alguna vez, nos vimos algunos emails. Hay otros que se tiran la vida contactando por Twitter, por todo, ¿no? Pero yo no. Y, pero sí que notas que entre ellos, con los artistas americanos, tienen un rollo diferente. Bueno, porque quizás lo mismo que aquí. Claro, es normal. Ellos están viendo cada semana en una convención, nosotros no. Pero sí es cierto que ellos tienen un la parte profesional la tienen muy marcada, la personal. Y es difícil saltar de la parte personal, profesional a la personal. Nosotros aquí lo tenemos todo como más diluido. Yo puedo haber conocido a Sergio ayer, que hoy ya estoy echando la mano encima, hemos hecho 2 copas y mañana, veo, ¿sabes? Veo, Pero allí es diferente. Allí está para. Un poco rápido, ¿no, Sergio? Está... Mañana ya le acaricio el lomo, pero no. Hoy, los americanos lo tienen bastante marcado. Yo intento hacer de vez en cuando Skype, si veo que algún guionista te da pie y tienes buena relación. Pero normalmente son ellos los que te abren la puerta o te la cierran. Yo creo que es una cuestión de pragmatismo también, porque por la colección que está haciendo el guionista van a pasar igual, ¿sabes?, 6-12 dibujantes. Claro. Y nosotros, en cambio, cuando, bueno, Fornés, yo no, cuando trabajamos con un guionista importante, claro, sí quieres hablar con él, pero él dice, bueno, pienso yo, dirá, bueno, uno más de los que van a venir, y yo creo que no tienen tiempo tampoco, ¿no? Es una cuestión de... Vamos, mira, Álvaro, que lleva 4 años con el mismo, también lo he notado. También es el que pilla, o sea, son cada uno de su madre y su padre. Hay gente súper abierta y súper maja, y hay gente que no está muy bien y contesta mails, y hay gente rancia. Y... Claro, por ejemplo, con coloristas sí que hablamos. Yo a veces engancho por banda a algún colorista por ahí por Twitter y digo, mira, lo que me estás haciendo está muy bien, pero vamos a hablar. Tengo algo que decirte. Tenemos que hablar. Sí. Siéntate, tenemos que no hablar. No soy tú, sí, eres sí, tú, soy yo. Sí, sí. Me estás cediendo algo. Necesito un tiempo, necesito. Sí. Un tiempo. Vamos a ser amigos. Si la primera os atrevéis a decir algo de. Yo creo que sí, o sea, estamos trabajando para afuera y no hay nada que podrá solucionar eso porque nadie lo ha solucionado 30 años antes. Si no hay mercado aquí, no hay mercado aquí. Si la gente no quiere leer, ya no lo vamos a cambiar porque es que además va peor. Si tenemos que irnos a hacer cómics fuera, películas fuera, series fuera, es porque fuera las consumen y aquí no. O sea, yo en ese caso, en ese aspecto lo doy totalmente. Yo creo que no es que lo consuman, yo creo es que la gente que tiene el dinero, la productora, los editores, bueno, lo que editoriales, lo que sea, no están dispuestos a pagar el precio que no están pagando fuera. Pero yo creo que sí que hay mercado. Hay gente, porque aquí hay lectores de cómics, hay gente que va al cine, o sea, hay de todo. Lo que pasa es que la gente importante que debería poner el dinero no apuesta. Entonces, vamos fuera. Pero no lo tiene porque no hay suficientes ventas. Porque ya no es una cosa que no estén dispuestos a pagar lo de fuera. Es que en muchas opciones para gente que empieza es que no están dispuestos a pagar. En absoluto. Pues por eso que no van a dar el precio. El precio que tú el precio que tú vales como profesional, no te lo van a pagar aquí. Y si te lo van a pagar, te van a dar, vamos, no llegas al final de mes ni de broma. ¿Cuántas veces hemos recibido mail? Y vosotros supongo que también ofreciéndote colaborar en un proyecto a cambio de la publicidad que te ofrece ese proyecto. Sí. Y entrevistas y bueno. Pero, por ejemplo, caso Casa de Papel, ¿no? Una compañía, Netflix, coge Casa de Papel, serie de aquí, y la convierte en un éxito global. Lo cual demuestra que con un producto aquí se puede hacer un éxito global. Lo cual demuestra que con un producto aquí se puede hacer ese mercado que tú comentabas. Exacto. Bastante de acuerdo contigo, que es el que te puede dar de comer. Porque nosotros, con el mismo, exactamente el mismo producto, no somos capaces de llegar a ese mercado global. Y sí creéis que se puede hacer algo. Por la distribución y el nombre, supongo. Ahí tienes la muestra de, por ejemplo, El Héroe de Rubín, que es una obra que está hecha para el mercado español. Y cuando la compró Dark Horse, fue un gran éxito en Estados Unidos y le abrió las puertas. Claro, Netflix es Netflix y productora Chechinabo es productora Chechinabo y no se conoce fuera.
lo que me comentas es interesante la idea, o sea, crear obra para aquí y los y usar los canales de distribución de ellos para llegar a un público más amplio. Y a mí, yo, pero me vas a perdonar, pero yo creo que la analogía no está del todo ahí, porque el medio del cine en España, por ejemplo, está más o menos bien, está creciente, bueno, mira, no es Hollywood, pero La Casa de Papel es un producto, es como si habláramos en cuestión de cómic de Paco Roca. Sí, Paco Roca te saca productos potentes, pero el cómic en sí español es el que es. Entonces son productos esporádicos que salen, que despuntan, pero hacer crecer el mercado de otra manera es, para mí es difícil, porque sí, el mercado americano viene de algo muy cocido ya, el francés igual, y aquí no pasa eso. ¿Jesús? Sí, yo quería preguntaros pues algo que me interesa mucho porque de vez en cuando hasta puedo aprender algo. Y es en vuestro proceso de aprendizaje como dibujante, bueno, habéis tratado seguro como de profesionales que no han aportado. Yo quería saber si os acordáis, cuál es el mejor consejo que han dado a la hora de dibujar y quién lo tiene. Yo a la hora de dibujar no, pero en la vida el mejor consejo que me han dado es: para dormir ya tendrás tiempo cuando te mueras. Joder. Y lo apliqué desde entonces. Es una frase lapidaria, cabrón. Sí, sí. Ni tanto que lapidaria. Hostia. Sí, directo. Ay. Sí, consejos, joder, no sé, es que es una nube, porque todo esto como que no sucede en un año. Vas avanzando, no sé. Supongo que nos han dado muchos consejos, pero... Bueno, yo creo que consejos como profesional en el ámbito, si lo otro, ya en la vida o lo que sea, eso es una cosa, pero como profesional, para poder dedicarte a esto, los mejores consejos que te pueden dar son la gente que son profesionales y que sean consejos buenos. Yo, por ejemplo, he sido alumno de Jaime Calderón, que es un bestia de los lápices, y él me ayudó mucho, me enseñó mucho y me dio muchísimos consejos. No me puedo acordar de ninguno concreto, pero si te dejas llevar por gente profesional y son gente muy buena, y son buena gente ya de por sí, y tú los admiras como profesional, y luego puedes llegar a hacer, dices, hostias, son amigos, los consejos se van como agrandando más, y la confianza es más, y entonces te dejas llevar y absorbes todo lo positivo. Yo, por ejemplo, es un ejemplo, yo cuando estaba haciendo Conan, algunas páginas se las enseñaba a Jaime, y Jaime, claro, si conocéis a Jaime Calderón, los dibujos que hace es cagarse, ¿no? Y a lo mejor el dibujo, ese yo estaba con Ana encima de un caballo, ¿no? Y yo me documento, miro fotos, que no sea que yo dibujo un caballo, me lo invento, ¿eh? Que tiro de fotos, ¿eh? Y a lo mejor le enseño el caballo y me lo mira así, y me lo mira, y me hace así, me mira y me hace así. Y yo me dejaba la vida dibujando ese caballo, pero por ejemplo para él lo fácil sería decir, hostia, esto está de puta madre, tío, muy guay, no sé qué, no lo ve, tiene suficiente confianza, y como ha sido mi profesor, va a decirme, esto es una puta mierda, lo puedes hacer mejor. Entonces ese consejo solo me podría darlo él, entre comillas, ¿no? Si me lo da otro, a lo mejor no se atrevería a decirme, hostia, este caballo es una mierda. Entonces es la confianza y de la gente que es, pienso yo que es mejor, que te puedes aportar y te puede aportar más a ti. No sé si... Y esos a todo, ¿no? Yo creo que el rollo es aprender a escucharlos, que suena tonto, sí. Pero yo doy clases los sábados también en una academia muy pequeñita, y a veces hay gente a la que le explico cosas, le digo, yo qué sé, la perspectiva es muy importante, tal, y se vuelven locos dibujando músculos y... Lo que yo quiero hacer el guerrero, y digo, no, primero aprende perspectiva, que te va a ayudar también incluso con la anatomía, con cosas así, y ves que no te escuchan. Y hay otros que en cambio sí, y a lo mejor son más torpes, pero su avance es mucho más regular y acaban creciendo más como dibujantes. Entonces hay que aprender sobre todo a escuchar, si tienes un profe o alguien que te esté, tener confianza en lo que te está diciendo, porque es como que ya sabe hacia dónde vas y qué pasos hay que seguir. Jesús, un tipo como Larry Hama, el año pasado cuando estuvo aquí, que le hicieron esta pregunta, lo dio la anécdota porque me gusta mucho, dice, yo cuando por fin estuve al lado de Milton Caniff y le dije, si me pudieras dar un consejo, ¿cuál me darías? Le dijo, mira, todos los dibujantes vais a tener que hacer 1000 páginas de mierda, hazlas lo antes posible, ¿no? Para llegar antes a ese punto, o sea, que viene a ser lo de dibujar, dibuja, ¿no? Pues, sí. Y me pareció súper guay, José. Sí. Quedó ya un poco contestada, era el norte de la industria en España y tal. Si es verdad que hay editoriales también pequeñitas como Astiberri, pues la de un partido de ahí,
y sí es verdad que se ha prodigado por un montón de países. Los Estados Unidos ha abierto muchas puertas. O sea, realmente es que el producto sea bueno, porque si es bueno y lo publicitan bien, sí vende. Lectores hay, lo que pasa es que el producto tiene que ser bueno y estar bien publicitado, yo creo, vamos, como lector. Sí, sí, desde luego. Lo que yo creo que cambia es que es tal y como está establecido el mercado. Ya digo, yo creo que esos productos muy buenos aquí salen como algo puntual. No salen como una serie mantenida en el tiempo. Eso es lo que hace que no se crezca tanto. Pero quizás es criterio a la hora de seleccionar esos productos, porque realmente sí los hay. Y financiación también. O sea, no puedes hacer productos buenos si lo que estás pagando al dibujante no le da para comer. Sí, evidentemente. Sé que los sueldos son menores, pero si hay gente que sí puede vivir, yo creo que sí es posible. Sí, posible es, pero Paco Roca, Rubines, hay tres. ¿Por qué? Porque están en un estatus que pueden financiar una obra durante 1 o 2 años o el tiempo que necesite para que esa obra tenga la calidad como para venderla al extranjero y para que tenga éxito. Y mucha gente que empiezas con mucho talento y no tiene tantos medios, no puede, tiene que estar compaginándolo con otras cosas o haciéndolo a ratos, o sencillamente no llega ni a final de mes, con lo que cuanto antes acabes la obra y puedas dedicarte a otra cosa para poder seguir cobrando, te precipita. Sí. Y luego, no sé qué pensáis vosotros, pero luego hay otro tema que nunca hablamos cuando analizamos preguntas como la de Ángel, de cómo está la industria, lo que comentaba ahora Josito, que es una cuestión a veces de tradición, de que hay cosas que pasan y no pasan. Por ejemplo, en Italia tienen Bonelli con sus personajes que se siguen manteniendo, en Inglaterra tienen todos los personajes de 2000 AD, y en España pues hubo una ruptura y no hay ese personaje al que pueda empezar a dibujar, que tenga un respaldo popular. La tradición es importante. Si no, eso pasa un poco lo que dice Juana, ¿no? Que son movimientos un poco nivel francotirador. O sea, tú ahora tienes aquí a lo mejor jugadora de badminton, que es Carolina Marín, eso no implica que el badminton sea un deporte popular en España. Sin embargo, hay otros deportes en España que son más populares y, bueno, pues yo creo que también es un problema de que en algún momento determinado se cortó con el contacto con nuestra producción, con nuestros personajes, y al dejar de ser populares, pues la industria desaparece alrededor de ello, ¿no? Muchas veces es más alrededor de que construyes que el hecho de que haya o no haya fandom. Yo creo que, quizás se trata, tanto el ejemplo que has puesto como en el mundo del cómic, yo creo que puede ser una cosa que abarca mucho más, que es el complejo de inferioridad español. O sea, ni más ni menos, que es algo de lo que se habla mucho y que todos tenemos dentro de nosotros, que no sé si se remonta a la leyenda negra española, si es una cosa que se ha creado. Bueno, hay un debate con esto ahora. Es que no podemos sacudirnoslo. Sabes que al final, cuando escuchas... yo cuando escucho la frase, dice, no tiene nada que envidiar a las producciones norteamericanas, yo pecho a temblar, esto va a ser un fistro. ¿Sabes? O sea, de hecho, la misma Casa de Papel, creo que también es exportable porque replica ese tipo de historias que hemos visto, o sea, sin leve, todas estas cosas que tenemos en mente, con una estética como que parece americana. Es que nos sale natural decirlo esto. Joder, pues está muy bien, parece americano, parece de Hollywood, ¿no? Entonces siempre vamos con esa mar de fondo que nos limita. Y el talento nos sobra, yo creo, en muchos aspectos. Nos falta la pasta, nos falta la industria, los cimientos, los engranajes, y nos falta creérnoslo más. Pero, por ejemplo, Jorge apuntó una cosa muy interesante, el personaje al que volvés, Capitán Trueno. Sí, ok. ¿Volvemos a Capitán Trueno? Lo digo completamente en serio. No, sí. O Torpedo, o Mortadelo, o quiero decir... Había un proyecto o algo así, escuché yo, que me llegó a mis oídos, que lo que es el Capitán Trueno... El Guerrero del Antifaz. Y el Guerrero del Antifaz tiene los derechos la familia de... No me acuerdo quién estaba. No me acuerdo. Y entonces iban a sacar un cómic, bueno, sacar unas aventuras nuevas, y no era un poco regulera. Y un editor de aquí, no voy a decir quién, propuso de comprar los derechos, está intentando comprar los derechos para sacarlo aquí en España, y pagarlo él, y pagar a un dibujante, a un guionista, y más o menos ya tenía un poco encaminado. Pero echó números y no le saldría cuenta. Pero él lo iba a hacer porque era un personaje de toda su vida y quería como relanzar, ¿no?, entre comillas,
pero no he hecho números aquí para sacarlo aquí en el mercado español y toda la hostia, y no le salía cuenta, iba a perder dinero. Dice, bueno, voy a apostar, si pierdo dinero tengo un margen de pérdida, un margen de beneficios, lo que sea, pero no llegó a un puerto. Pero había, siempre están los personajes de toda la vida aquí en España, Capitán Trueno, Jabato, el Guerrero del Antifaz, entre comillas, pero no es suficiente. Yo estoy seguro que si lo sacan aquí, ahora, por ejemplo, pienso yo que no habría lectores suficientes como para comprar eso, a no ser que sea un cambio muy radical, o algo nuevo, muy actualizado, muy algo bestia. O con las medias, a lo mejor, pues, con Netflix, Dark Horse, ¿sabes? Intentar sacarlo ahí y a partir de ahí. Eso ya. Pero no lío, ¿eh? Ya sería la hostia, ya. Netflix firmó un contrato con Planeta hace poco. Quiero decir que con puertas parece que hay. Ya, pero eso ya es volver a una gran compañía que apueste por una. Yo creo que sí que es cierto que dice Álvaro, hay cierto complejo de inferioridad. O sea, está bien, decimos a veces, hay que apoyar el cómic español. Yo compro a Rubín, compro a Paco Roca, pero el que compra a Rubín y a Paco Roca, yo a mí me gustaría ir a su casa y ver si tiene todos los cómics de Rubín, pero luego tiene encima 7 estanterías de manga. No lo sé, a lo mejor no compra nada más español, ¿entiendes? Habría que ver eso. Hay cierta responsabilidad en el lector que recae en ese complejo de inferioridad, porque al final se compran Wonder Woman, o tal, que está muy bien también, pero hay que hacer crecer también desde la parte lectora. Hombre, pero el cómic, el talento está. Sí, pero nadie se compra un cómic que no quiere. O sea, tú no vas a salir y decir, voy a comprar esto, que no me gusta una mierda, no me voy a leer, pero voy a apoyar. Es que no sabes, yo hablo por la parte de lo del talento. O sea, el talento está, pero los cómics buenos son. Entonces, es el lector el que se tiene que acercar a ver cómo es ese cómic. Porque si igual ve ahí un cómic que es muy bueno y no reconoce el apellido de Rubín, era alguien muy conocido, pues igual ni lo abre, igual no pregunta. Pero si les permites, Juanan, yo apuntaría que el hecho de que Rubín y Paco Roca y los, bueno, vendan esos cómics crean las sinergias en las editoriales, es decir, eso les permite a la editorial vender muchos ejemplares, que les permite tener un dinero para apostar por obras más pequeñas, de obras más pequeñas. Claro, quiere decir que compra un cómic de Paco Roque, lo tiene en su casa, está poniendo su granito de arena para que exista otro cómic. Ah, pero sí, lo doy por hecho, sí. Entonces quiere decir que, bueno, que no compra lo de nosotros, pero crea tejido, ¿sabes? Claro, entonces también está bien, ¿no? O sea, pero claro, si dependemos de que... son como valores ya. O sea, tú publicas a Paco Roca, que yo lo compro, pero es un valor seguro, por decirlo así. Entonces es el lector el que tiene que ir a ver que el talento no solo está en gente dibujando fuera, sino que también hay gente dibujando aquí y que hay que probar. Sí, pero a lo mejor es simplemente una cosa de gustos. Aquí nos gustan los superhéroes, aquí pasamos de Bruguera a Marvel y la gente compra superhéroes porque realmente es lo que le gusta. Pero no es cierto, porque aquí sacas un hilo de superhéroes y tú crees que se iba a comprar. ¿Un qué? Hombre, la línea de laberinto. Una línea de... No. O sea, yo una cosa... Marvel y DC, ahí está la responsabilidad del cómic americano. Una cosa que tengo muy clara, que no sé lo que hay que hacer, pero lo que no hay que hacer es intentar replicar eso aquí. Porque claro, es por muy extraño. O sea, es que decir, ha habido ejemplos muy valorables, pero que al final, a la larga... Es decir, desde luego, son cómics de Iberia, todo esto, yo los tengo, los disfruté, pero que me costaría imaginarme un tejido, un universo aquí en España. Digo yo, la mayor leche que nos hemos pegado nunca en duda en su momento fue Anthem, que era con guiones de Roy Thomas, o sea, contratado para escribir para nosotros, con Acuña, porque claro, la gente sí lo quería, que quería otra cosa. Yo apunto lo mismo de antes, es decir, los personajes como Guerra del Antifaz, el Jabato y demás, digamos, que ya cortaron su relación con el público ahora que tendrías que conectar, no tiene un personaje nuevo que engancharse propio, y es que bueno, a veces las cosas pues, pasan porque pasan y tal, ¿no? Otra de las cosas a lo largo de estos años que me hizo mucha gracia que comentó algún invitado, no recuerdo si fue Infantino, no recuerdo exactamente quién, decía que las características que tenía que tener un dibujante que dibujara para el mercado americano tenía que ser 2 de 3. Sí, ¿no? Que eso bueno. Podría ser o muy bueno, o muy rápido, o muy simpático. Teniendo cualquiera de esas 2 de esas 3, ya está. Porque si eres bueno y simpático,
el editor va a decir, bueno, no pasa nada, no es lo bastante rápido, pero encargo un proyecto especial porque es muy bueno y me cae bien y mola. Si es muy bueno y rápido, coño, es muy tonto, tendría que ser el editor teniendo ahí un dibujante, etc. Y si es muy rápido y muy simpático al teléfono, vale, no le van a dar a lo mejor Batman todos los meses, pero va a tener así un trabajo siempre. Vosotros ahora mismo, en el estado actual del americano, ¿qué dos características creéis que predominan? ¿Crees que predominan nosotros o en el mercado? No, no, no voy a apuntar. Ah, vale. Yo confieso, no estoy trabajando para el mercado americano porque solo soy simpático y... Pero tuviste que mis simpatías. No, bueno, yo me gustaría pensar que hay una que va a desaparecer. Me gustaría pensar lo que es la de la rapidez. Yo me gustaría que, no sé si eso va a suceder algún día, pero ojalá cambiara el paradigma de tiene que haber 12 putos, perdón, números de esta serie al año, dibujados por quien sea, hechos a cuatro manos, o sea, esos productos, subproductos, en los que yo he participado, por supuesto, y seguiré participando. Eso tiene que acabarse, yo creo. Ha de cambiarse. Ojalá desapareciera esa necesidad de sacar tantos cómics y inundar el mercado de esta manera. Ojalá los cómics de salieran seis números, de Batman, los que fueran, ¿no? Pero un producto más controlado, mejor hecho, con simpatía. Apostar por calidad antes que, sí, eso, que productividad. No te sé decir cuál predomina, pero ojalá una de ellas desapareciera, que es esa. Ah, pero vamos a lo contrario. Vamos a lo contrario, sí. Y hoy día también cuenta mucho el número de gente que arrastras en redes sociales. Y en... ¿Eh? Que cuenta mucho también el número de gente que arrastras en redes sociales, porque son prácticamente ventas seguras para ellos. Aparte de esas tres, que yo para mí siguen vigentes. Sí. No, sí. ¿Quedaría todavía tiempo para una pregunta? Yo quería preguntar hasta qué punto influye el estilo a la hora de tener que presentar los proyectos. Por ejemplo, igual te dice el guionista, pues quiero un estilo más realista, más depurado, y tú, no, eso le veo yo más, un estilo más sencillo, más rapidito y todo esto. Yo creo que va al revés, o sea, ellos te cogen a ti, sí, por el estilo que tú tienes. Sí. Ellos son muy de etiquetas y los guionistas también. Entonces ya buscan al dibujante, no, ellos no te van a obligar a cambiar de estilo, no sé que sea algo que un dibujante que ya lleva mucho tiempo, un guionista lleva mucho tiempo trabajando y tal, haya confianza y vayáis a probar cosas nuevas. Pero normalmente cuando te llaman es porque quieren algo que tú ya estás haciendo. Hablábamos ayer que es una gran cagada, a pesar de que es divertido, ir variando los estilos en los diferentes proyectos si vas teniendo, porque ellos esperan una cosa de ti que luego no les puede sentar bien, que no les llegue. Bueno, no van a poner a alguien que dibuja rollo Mortadelo a dibujar Batman, ¿no? Como... te choca, ¿no? Siempre que sea una serie como, por ejemplo, Batman, pues tiene que ser alguien que domine mucho de la sombra, ¿no? Y las luces en la sombra, que domine un tipo de narración, un tipo de estilo de dibujo, que dibuje ventanas. Y atmósferas de callejones y todo. No, pero que no es fácil, que no todo el mundo lo puede hacer eso. Igual que no todo el mundo puede dibujar caballos. Lo pueden hacer, ¿no? Pero, casi nadie puede dibujar caballos. Vamos a dejarlo. Pero los demás dibujamos dragones de Komodo. Ya. Pero me refiero que todo es como, no sé, si él, por ejemplo, se tira un año dibujando los Guardianes de la Galaxia, pues las naves les atraen de puta madre, las escenas espaciales, la atmósfera, todo eso, o sea, y es normal, ¿no? Y tiene ya una base. Si él se tira un año o dos dibujando Batman, pues cojonudo. También es cierto que es guay ver un personaje dibujado por diferentes estilos. Oye, ¿le escucháis sin mover el micrófono? Sí, porque tengo voz de las cuatro. Vale, entonces no lo muevo. Mi voz de las cuatro es grave. Y es chulo, Batman se ha representado de mil maneras. O sea, cuando a ti te escogen es porque quieren enfocar la serie a esa dirección. No, aparte te tienes que cuidar como tu propia marca, ¿no? En la charla de Fornés, por ejemplo, se habló de cambio de estilo. Que primero dibujaba como los Fraggle y después dibuja como Dios. Entonces, el cambio El cambio... Tienes aquí algo. Quítame la Álvaro. Oye, bueno, lo dijo Jorge Iván también, sí, no pasa nada. Ahí estoy salvado. Tienes ahí algo que... Y el cambio de estilo le favoreció. Ahora le llega mucho trabajo. Entonces, yo, por ejemplo, también cuando hice un cambio... Hacer las cosas... Empecé a hacer las cosas. Estás asistiendo en directo aquí. Os va a dar algo muy de vosotros. Sí. No, yo me aparto.
Yo lo grabo todo. Bueno, yo creo que es lo mínimo que le puedes pedir a un editor, es que tenga sentido común, ¿sabes? O sea, que no haga marcianadas. Pero también hay ejemplos históricamente de editores que corrieron riesgos y pusieron a... Yo creo que es una de las cosas que hace falta ahora, correr más riesgos. Van a lo seguro. Puede ser. O sea, hay una cosa que leí hace un millón de años, creo que fue Raimo Fonseca y tal, que hablaba de lo que es el oficio de editor y decía que me gustó, no sé si es cierto o no, pero decía algo así como que el editor no le pagan para editar los cómics que a él le gusta, sino que eso podía hacerlo cualquiera, en plan de, pues a mí me gusta este dibujante o le contrato tal, o sino para hacer los cómics que crea que van a funcionar, aunque a él no le guste. No, me parece interesante, habrá quien opine lo contrario, de editores, no, yo tengo unos gustos muy claros y tengo una gran visión y lo que a mí me gusta sé que va a funcionar también, puede darse el caso, pero no sé, ¿sabes? Yo creo que es un poco sentido común, que vas buscando a Jorge Fornes, pues te va a dar noir, te va a dar grandes narrativas, buscando a Sergio David, bárbaros y caballos, sangre, acero, destrucción. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí, el tiempo ha pasado rápido, como siempre, daros las gracias, recordaros que todavía hay otras dos charlas, recordaros que hay que salir en silencio si se sale, y nada, pues aún están por aquí toda esta tarde, siempre es un placer teneros en Avilés, ya sabéis que es vuestra casa, y nada, la jornada sigue, y como siempre os esperemos con un fuerte aplauso. Muchas gracias.